Voy a presentar la siguiente ponencia de acuerdo con el programa que tenemos preparado. Y está titulada Usando bibliografías anotadas para estrechar la relación entre investigación y educación. Presentan José de Jesús Cruz Guzmán, José Luis Garza Rivera, Angélica Espinosa Godínez, Jessica Anabel Páez Arancibia, Juan Espinosa Rodríguez, Jesús Moisés Hernández Duarte y Rosa Guadalupe Valadezo Holguín. ¿Se encuentra por ahí el físico José de Jesús Cruz? Sí, aquí estoy. Gracias. Buenas tardes, físico. Buenas tardes. En cuanto usted esté listo. Pues ya. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Adelante. Bien, inicio. La idea de este trabajo es, por un lado, presentar algunas de las cuestiones que, de proyectos que han sido desarrollados. Estábamos haciendo cuentas hace ya, llevamos con esto más de 10 años, en el que el propósito ha sido involucrar a los alumnos en trabajo de investigación en el área de especialidad de las asignaturas. Particularmente esto se ha centrado en las asignaturas de las carreras de ingeniero en telecomunicaciones, sistemas y electrónica y licenciado en tecnología, pero en realidad es un método que se puede aplicar a prácticamente todas las carreras, cuando menos de la facultad. La idea de este trabajo es presentar el uso de bibliografías anotadas que están relacionadas con las asignaturas y favorecer con esto el desarrollo de habilidades de lectura y escritura de textos especializados. Para eso se ayudan a los estudiantes de un cuestionario que sirve de guión para la elaboración de estas bibliografías anotadas. Quizás una cosa que hay que decir es que esto va un poco en contra sentido de esto que está muy de moda de la inteligencia artificial y el uso de esta para la educación. Y claro, estas actividades están impregnadas de recursos de inteligencia artificial, pero no están sustituyendo el trabajo ni del estudiante ni del profesor, sino por el contrario, creo que están amplificando las posibilidades que todo miembro involucrado en el proceso de educación puede tener, ¿no? Bueno, la idea es que los recursos digitales en la formación profesional se usan cada vez con más frecuencia. Creo que esta es una verdad que ya es totalmente innegable y aportan a la actividad de formación profesional nuevos paradigmas. Esto es justamente una de las cuestiones importantes porque me parece que hay que explorar este tipo de recursos para ver de qué forma potenciamos nosotros nuestra actividad docente y al mismo tiempo el alumno puede usar estos recursos para realizar su proceso de formación de manera, podríamos decir, un tanto autónoma y al mismo tiempo apegada más a sus posibilidades, ¿no? En este contexto, la búsqueda de información especializada permite tener un panorama del campo de conocimiento y las herramientas de anotación y la producción de textos científicos juegan un papel muy importante en esto. La idea es que el trabajo se centra justamente en este tipo de actividades y en este caso las herramientas digitales
son indispensables. Y esto de que son necesarias no solo en caso de contingencia, porque durante la pandemia reciente que vivimos, pues vimos que fuimos prácticamente arrojados al uso de tecnologías de información y comunicación sin que se tuviera una adecuada formación en el uso de estos recursos, y como se pudo, se sacaron adelante las actividades, pero me parece que esto justamente nos habla de una problemática de que en realidad desde el siglo pasado la idea de que las tecnologías de información y comunicación tenían un fuerte impacto en la educación y en particular en la educación superior era algo ya perfectamente conocido. Y sin embargo, las universidades, en particular la UNAM, me parece que no hizo lo suficiente como para desarrollar este tipo de cosas. Desde luego que es una de las instituciones que más trabajo ha hecho en torno a ello, pero si bien ha habido un buen desarrollo en la parte de infraestructura, no ha sido por igual el desarrollo en la parte de contenidos, y es una de las cuestiones en las que yo quiero llamar la atención, ¿sí? En particular, entre los recursos con los que se cuenta actualmente en las universidades, son los recursos de las bibliotecas digitales. Igual hace ya más de 2 décadas que las bibliotecas empezaron a implementar estas tecnologías ya como parte de los recursos que ponen disponibles para sus usuarios, y al mismo tiempo estos recursos empezaron a ser cada vez más importantes y empezaron a utilizarse de manera más sistemática. Hoy en día, y nuevamente aquí, igual la situación de la pandemia propició mucho el desarrollo de esto, porque en la UNAM hace ya bastante tiempo que se estaban comprando colecciones de revistas y de libros digitales. Sin embargo, su utilización todavía era muy restringida, no porque les impusieran impedimentos para el acceso, sino porque no había la costumbre de utilizar este tipo de recursos, y en estos años no tuvimos otro remedio que utilizar estos recursos. Sin embargo, todavía la utilización no es suficientemente diversificada, de tal forma que se siguen preferentemente consultando libros de texto, preferentemente en español, y los bancos de datos especializados y revistas electrónicas siguen teniendo una utilización muy limitada. Entonces, parte de nuestro trabajo, del propósito de nuestro trabajo, es promover la utilización de estos recursos también. Por otro lado, las plataformas de administración de sistemas de aprendizaje creo que tuvieron una consolidación, porque han simplificado el uso de los recursos, por un lado, y por otro lado lo han diversificado bastante, de tal manera que se puede utilizar hoy en día una gran cantidad de accesorios en estas plataformas que facilitan mucho el trabajo docente. Eso permite tener una gran diversidad de recursos.
Sin embargo, también el uso de estas plataformas, si bien es más amplio hoy, todavía resulta muy limitado. No se usa sistemáticamente junto con la educación presencial y en la educación a distancia creo que cada vez se utiliza de manera mucho más creativa y me parece que esas formas de utilización deben de permear también a la educación presencial. La otra cuestión es que, una de las cosas que son una fuerte limitante en el uso de estas tecnologías es la disponibilidad de recursos. Hay una cantidad cada vez mayor en términos de recursos educativos abiertos. En una de las pláticas que se daba hoy, pues nos ilustraron mucho sobre esta cuestión también. Y de todos creo que es conocido la existencia de recursos educativos abiertos que universidades de primer orden en el mundo ofrecen de manera gratuita, los tienen accesibles en sus portales y se pueden utilizar de manera abierta estos recursos educativos en las modalidades que prácticamente se considere, ¿no? Entonces, este tipo de recursos se ha estado fortaleciendo sobre todo a través de la creación de repositorios, en particular los repositorios institucionales. Sin embargo, sí requieren todavía estos repositorios de mecanismos de evaluación y de verificación de la calidad de los contenidos que se ponen disponibles. Y eso creo que es un esfuerzo que hay que hacer. Insisto que me parece que, por ejemplo, en una de las pláticas anteriores, lo que nos comentaban acerca de los repositorios institucionales en la UNAM y en particular en nuestra facultad, es un buen ejemplo de las cosas que hay que hacer para asegurar que la calidad de los contenidos en estos repositorios sea la adecuada, ¿sí? Buena parte de este trabajo está enfocado a la búsqueda de información especializada utilizando justamente los recursos de la biblioteca digital de la UNAM. El propósito de esto es desarrollar una serie de habilidades que son importantes para obtener información que, igual que como nos mostraban, pues a lo mejor a uno de estos recursos que hay de inteligencia artificial hoy en día, le formulamos una pregunta y tenemos una gran cantidad de resultados que en buena medida, en muchos casos, no podemos asegurar si son resultados de calidad aceptable, ¿no? Entonces, ahí es en donde está uno de los grandes problemas en el uso de esos recursos, y por eso es que es muy importante la utilización de recursos especializados. En recursos especializados vamos a tener ya de entrada una garantía de que vamos a tener disponibles recursos que han sido sometidos a la revisión por pares. Entonces, en ese sentido, eso ya representa una gran ventaja para la utilización de esos recursos.
Pero por otro lado, se requiere de un trabajo sistemático para realmente poder extraer información que sea pues de importancia para el campo de conocimiento que se está investigando. Y aquí la idea es que el ejercicio que se hace es que los alumnos eligen de manera libre su trabajo, el tema de su trabajo de investigación, y entonces, una vez que lo eligieron, deben de empezar a realizar un conjunto de búsquedas de información sistemática que les permita profundizar sobre esa área de conocimiento. ¿Sí? Perdón, físico, le restan 5 minutos. Gracias, gracias. Sí. Entonces, el propósito es que este trabajo de investigación se haga de manera sistemática. Y por otro lado, que la información que se obtenga sea relevante. Esta palabra relevante es muy importante como parte del trabajo, porque la idea es que la información que se obtiene haya sido sometida a evaluación por pares, que se usen frases de búsqueda utilizando palabras clave y técnicas de filtrado adecuadas, de tal manera que esto permita restringir el número de resultados que se obtienen en una cantidad tal que sea posible que un usuario común pueda revisarlas. Y también hay que asegurar que sean correspondientes al tema de interés y a la delimitación del trabajo que se hizo, y por otro lado, que el resultado de la búsqueda de información sea reproducible. Este tipo de características, por ejemplo, si yo las hago una búsqueda de información en alguno de estos sistemas de inteligencia artificial que hoy en día se tienen, no se va a poder no va a cumplir con estas características que estoy mencionando, ¿sí? Entonces, aquí este método nos permite asegurar que el estudiante ha estado realizando esas búsquedas de información, y no solamente eso, sino que eso conduce al estudiante a enfocar de manera más apropiada su trabajo de investigación. Le ayuda a delimitarlo de manera precisa, y por otro lado también a tener criterio en la selección de los recursos que va obteniendo. Entonces, básicamente en esto consiste el trabajo. Al final, el propósito es que los alumnos hagan la lectura de los trabajos que han localizado. Esto se puede, de alguna manera, revisar a través de los recursos que hay de anotación digital, por ejemplo, Mendeley, o ¿cuál es la otra? Perdón, hipótesis, ¿no? Que son recursos muy valiosos, muy importantes para este tipo de trabajo, ¿sí? Y un pues, minuto, profesor. Sí, está bien, ya concluyo. Básicamente esto se conduce a la elaboración de bibliografías anotadas siguiendo un guión como el que se muestra aquí, y creemos que los resultados que se han tenido han sido muy adecuados, porque eso ha permitido a los estudiantes manejar las fuentes de información especializada, desarrollar sus habilidades de lectura de textos científicos y redactar bibliografías comentadas
de técnicos, técnicos y científicos especializados. Y gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Muy interesante y muy valiosa la aportación, dado que acerca a los alumnos a la investigación y al mismo tiempo a la tecnología. Tiene muchos comentarios y preguntas en el chat. Le voy a leer un comentario. Yo creo que se debería de dar un entrenamiento a los alumnos para buscar en bibliotecas digitales. Manejan muy bien el celular para muchas cosas, pero no para bibliotecas digitales. Y la pregunta que hace es con respecto a la opinión que usted tendría con respecto a esto. Hay otras preguntas que por el tiempo ya no nos da tiempo de expresarlas, pero si nos hiciera favor de acompañarnos y de atenderlas en el chat, se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Gracias.